El tiempo, secundado por el olvido, lo devasta todo, incluso la más imponente belleza y el más fastuoso de los palacios, como aquel que un día se erigió en Varadero y del que hoy tan solo queda el amago de lo que fue. Este es uno de esos videos que surgen así de la nada, de manera improvisada. Durante mi estancia aquí en Varadero no tenía pensado hacer este material, pero me llamó tanto la atención su deterioro que dije, espérate, yo tengo que hacer un video para YouTube, tengo que documentarlo, tengo que mostrárselo a mis suscriptores. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Así que vamos a darle. Bueno, les haré el cuento completo. Mientras yo estaba bien tranquilo, bien chilling, bañándome en la playa, disfrutando, veía a lo lejos, cerca de 80 metros, una edificación de dos plantas que se veía. Y decía, ¿qué cosa es eso? Y me ponía a hacer memoria porque verdaderamente se ve impresionante desde donde yo estaba. Y porque queda justo en la calle 60, así, frente por frente al Parque Josone. Y dije, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y me pongo a hacer memoria. Pero bueno, pasé por la tarde y vi lo deteriorado que está y me llamó tanto la atención que dije, bueno, voy a buscar las cámaras. No andaba con nada arriba para filmar en ese momento y dije, bueno, vengo por la tarde y vengo y lo documento. Y efectivamente, familia, aquí atrás se encuentra el Museo Municipal de Varadero. Bueno, lo que era antes el Museo Municipal de Varadero. Yo era un niño, recuerdo la última vez que vine. Vi muchas cosas, no recuerdo bien, creo que vi muchas conchas de distintos tamaños. Habían en la parte de abajo, porque ya no se podía subir a la parte de arriba, ya en aquel momento estaba bastante en mal estado y creo que estaba también hasta apuntalado. Si usted recuerda algo más que yo, si, sobre qué trataba este museo que había adentro, por favor déjelo en los comentarios para así hacer memoria a todos. La casa se encuentra en estos momentos así, aparentemente está cerrada, pero hay un espacio abierto aquí que es por donde vamos a entrar. Al parecer entran otras más personas que dicen que hay viviendo en el interior. Y otras que entran también a hacer cualquier otra cosa. Bueno, así se ve la parte de afuera. Yo voy a entrar a su interior ahora, pero te recuerdo, si no estás suscrito, dale al botoncito rojo de suscribirte y vamos a darle, vamos. Mansión ubicada en Varadero, en la avenida Playa, entre calles 57 y 58, la que fuera la casa de veraneo del ingeniero Leopoldo Abreu, quien solicitó la construcción de esta el 16 de octubre de 1920 y la obra estuvo lista para la temporada del año siguiente, en 1921, con un diseño bastante singular, estilo bungalow, tipología proveniente del sur de los Estados Unidos. Como pueden ver, está todo apuntalado. Vamos a entrar al interior a ver en qué condiciones se encuentra. Por lo visto está bastante tenebroso esto. Espero que no se vaya a caer conmigo adentro. Según pude leer antes de venir, las paredes de la casa en ambas plantas son de doble forro, con finos listoncillos de madera colocados en forma horizontal, como pueden ver en el video, y revestidos en arena, concreto, cal y yeso, lo cual proporcionaba favorables condiciones térmicas en su interior. El trazado de sus paredes corresponde a la orientación del viento y cada una de sus ventanas se situó de manera favorable a la ventilación. Al parecer, esto lo empezaron a restaurar en algún momento porque el piso está escorchado, ahí se puede ver, y el techo también está descubierto, ahí se ven las viguetas de madera. Está hecho talco este sitio. Es una pena, ¿verdad? Es una lástima. Miren esto. Los exteriores están igual de dañados. El decorado es sencillo. En su diseño original tenía un belvedere en su planta superior, pero fue afectado por el ciclón del año 1933 y se omitió en las restauraciones posteriores.
el techo es de tejas criollas sobre una estructura de viguetas de madera. Bajo esta se sitúa una buhardilla. Bueno, hay un cartel. Miren esto, hay un cartel aquí que se vende. Ah, no, se vende hielo. Parece que vendieron hielo aquí en algún momento. Quizás así ahora usted lo ve y se ve pequeño, pero no, caballero. Esto es un cazón, miren. Voy a ampliar hasta aquí para que vean este otro ángulo, para que vean el tamaño de esta edificación. Miren esto. Y por aquí tiene mucho más terreno. Esta casa, me gustaría saber qué, cuántos metros cuadrados tiene, porque es bastante, bastante grande. Miren esto. No, esto está aquí colgando, pero de un hilo. Miren eso. Cualquier momento eso cae. En cualquier momento, yo que me metí adentro. ¿Qué es lo que estoy? Miren esto. Miren esto. Wow. Yo sé que este tipo de videos a nadie le gusta ver el deterioro y el desgaste de muchas de estas propiedades aquí en Cuba, y más si eres cubano, pienso que lo sientes con mucha tristeza como yo al ver estas cosas. Pero déjame tu like, caballero, que me ayuda mucho a seguir creciendo. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal para que más personas vean este tipo de cosas y cómo se está poniendo Cuba. Es una dejación total, que no sabemos cómo esto va a terminar. Pero miren aquí al lado este cazón que hay. Noten los contrastes que se están percibiendo ya en Cuba. Una vez yo escuché que había un plan para prohibir y demoler todas estas casas que están a pocos metros de la playa porque se verían afectadas por la elevación del mar a causa del calentamiento climático. No sé en qué habrá quedado ese proyecto aquí en Cuba. Pero bueno, actualmente al parecer se siguen haciendo casas aquí en esta zona o se mantienen las mismas que existieron, pero se han restaurado. Miren, es lo que les digo. Aquí está la playa. Estoy en la playa, miren. Estoy apenas a 40 metros, 30 metros de la playa. Y miren la mansión ahí. ¿Miren? Vean que está aquí mismo. Y este es el contraste del que les hablo. Ahí está la mansión. Y miren la otra mansión que hay aquí. No sé si es una casa de renta o una casa particular, pero wow. Tiene un estilo que no parece que está en Cuba. Y hay una persona adentro. La mansión ha tenido diferentes usos. Casa de vivienda, oficina, albergue, almacén, museo, hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, ruina. Fue inaugurado como museo el 5 de diciembre de 1981. Atesoraba piezas arqueológicas de 2000 años de existencia. También fotografías del varadero de la primera mitad del siglo XX. Y objetos personales del multimillonario Irene Dupont, a quien le hice un documental a su mansión, el cual puedes ver después de este video. Caminar por aquí con cuidado porque en este caso sí sería una pena demoler esta casa porque se perdería mucha historia y mucho valor que tiene histórico esta propiedad. Pero hay que buscar una solución. Pero sí es necesario tomar urgentemente alguna medida porque esto sí no puede continuar de verdad. Las moscas me están acribillando. No hay mosquito aquí. No. Como el mosquito. Creo que una solución es que creo que quizás se pueda desarmar y reconstruir en otro lugar porque es una lástima que se pierda esta joya de la arquitectura. Quizás se puede poner en otro lugar de varadero para que los turistas, los miles de turistas que visitan esta ciudad anualmente, porque no cabe duda que esta es una zona súper, súper turística, y las nuevas generaciones también, que conozcan la historia de Varadero, de Matanzas, de sus raíces, de Cuba, caballero, y este lugar no debería quedarse así. Miren, aquí hay como un... Este es el sótano. Miren, este es el sótano. Ahí sí no voy a bajar porque está bastante incómodo, difícil. Y escuché que ahí hay personas que se están quedando. Y no quiero invadir su privacidad, no quiero llevarme ningún susto ahí. Pero bueno, ese es el sótano del cazón este, caballero. Miren. Parece que el sótano, déjame ver si puedo cambiar de ángulo. Al parecer el sótano es todos los bajos de la casa. Hay poca luz, pero bueno.
como una idea más o menos. Esto es un pozo o algo, ¿no? Una cisterna. Ah, esta es la cisterna. Claro. No, esta casa se ve que tenía todas las condiciones. Cisterna, sótano, dos plantas, ¿no? Esto era una casa súper adelantada a su época. Y todo este espacio que tenía, todo este terreno, que miren, hay una silla ahí, parece que alguien se sienta de vez en cuando. Esto, área la utilizan de estacionamiento. Pero miren qué extenso todo esto aquí. Hay varias casas colindantes, personas que han hecho ahí su espacio. Y pero, uff. Y deberían hacer algún negocio o restaurarla. Que la oficina del historiador, que vengan todas esas personas para acá a restaurar esto, que esto sí vale la pena. Es un sitio muy, muy, muy interesante. ¿Qué piensan hacer con ese museo que está ahí? Esa es la pregunta de los 100 millones. Lo que pasa es que no se lo acaban de dar a nadie. La casa museo. Sí, buenas tardes, amigo. ¿Qué se piensa hacer con eso? Bueno, nada, hasta lo último que se supo de eso fue que un amigo con la intención de convertir eso en un bar nocturno. Parece que el gobierno no parece que le dieron la aprobación al principio, sabe Dios si fue a través de la banca o allá arriba de La Habana, que se ha quedado eso, si eso, las personas que empezaron a levantar los bocones y esas cosas, más nunca vinieron. Algo pasó ahí que más nunca. ¿Qué tiempo fue eso? Hace ya de eso, te voy a decir. Estamos en el mes de agosto, ¿no? Eso fue como en abril, por ahí, abril, mayo. No, miento. Eso fue en el mes de enero, febrero, por a principios de este año. Esa gente empezaron a trabajar todos los días, vinieron, tenían una brigada corriente. Tenían una brigada que venía todos los días. Sí. Gracias, hermano. Pasan los aviones bien, bien cerca. Mientras tanto, yo seguiré intentando mostrarles todos estos lugares interesantes que aún quedan en Cuba. Quiero agradecerles por acompañarme en este material y creo que después de ver esto tan feo, tan horrible, tan devastado como está, quiero que vean este lindo atardecer como está cayendo. Caballeros, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Thank you.